Mi obra se llama RCD Pirata, que alude a rocas de Santo Domingo, pero es una estación pirata. Es un circuito hecho con tecnología bastante alejada de la tecnología high, y básicamente se construye de paisaje de las rocas de Santo Domingo y de las mismas personas que visitan el lugar, porque es un circuito que tiene un proceso de transducción que transforma el sonido del ambiente en luz, y toda la instalación se contamina y se interviene. Se cruzan estos circuitos y estos sonidos, pasos, pero también al entrar a esta instalación remite al pasado, a la memoria y al presente, porque está también dentro de esta casa. La instalación la hice en una chimenea, parte de la instalación es una chimenea que no se ocupa habitualmente en la sala, y esta chimenea también interfiere con el sonido y activa el espacio con luz que es luz incandescente, radios antiguas. Estos materiales nos remiten a nuestro pasado y a nuestro presente también. Entonces es una experiencia viva, es una instalación sonoro-visual que activa los diferentes lugares de dentro y fuera. Dentro también del paisaje, del arte sonoro y el paisaje sonoro. El paisaje, no solo el paisaje que uno escucha, sino que el paisaje imaginado, recreado, inventado, pirateado. Y como se trabaja con tecnología bien hechiza, aparece esta piratería de todas maneras. Y bueno, es una experiencia que cada persona la puede percibir de diferente manera, porque apela específicamente a la percepción.